Maldita Hemeroteca concede por quinto año consecutivo el premio a la contradicción política del año. En 2020 hemos propuesto 10 candidatos y habéis sido vosotros los que habéis elegido al ganador. El premio a la Maldita Hemeroteca de 2020 es para el rey Juan Carlos por sus declaraciones sobre el pago de impuestos. En una entrevista en 1991, la periodista británica Selina Scott le preguntaba, Juan Carlos I, si como todo el mundo paga impuestos y como respondía el emérito entre risas. Acto seguido, Scott quiso saber si como todo español también evitaba pagar impuestos a lo que Juan Carlos I respondía, no puedo decirlo, pero probablemente. El segundo clasificado en el premio Maldita Emeroteca es el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. En 2016 Echenique denunciaba en un acto de campaña que era una vergüenza que hubiera cuidadoras que trabajaran sin seguridad social. En octubre de este año, ha sido condenado en firme a pagar una multa por haber contratado de manera irregular a su asistente. En septiembre de 2019, tras el anuncio de repetición electoral, Pedro Sánchez decía que si hubiera aceptado una coalición con Podemos y con según qué ministros, no dormiría por la noche. En enero de este año, firmó un acuerdo de gobierno para gobernar conjuntamente con Unidas Podemos. Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, decía que su partido estaba en contra de los chiringuitos y de que los políticos no tuvieran ningún interés en acabar con ellos y que nunca han estado en la empresa privada. El presidente del partido, Santiago Abascal, cobraba más que el presidente del gobierno por cargos a dedo de la Comunidad de Madrid y su fundación cerró al saber que no iba a recibir más dinero público. En 2017, el ex ministro del Interior en el gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, negaba en el Congreso de los Diputados que hubieran utilizado